Cowboy, pero te va a quedar, Cowboy. No, mano. Tú sabes que juega LeBron en Filadelfia. Tú no te puedes quedar, pues, ¿no me puedo quedar? No, claro que no. Pues vámonos para allá. Vámonos. Vamos allá, mi gente. Señora, aquí estamos ahora. ¿Dónde que estamos aquí? ¿En New Jersey? En Cliffside Park. Cliffside Park, New Jersey. Eso, esto está chévere. Pero aquí tú eres que vive aquí, ¿verdad? No, claro. Señores, estamos aquí con... Todos somos lebroneros. Allá. Obaido López. Ese jugó basquetbol. Ya lo sabes. Señores, está de noche ya. ¿Tú crees que llegamos a tiempo? Yo creo que sí. Son las 5 todavía. Son las 5. Juego a las 7. Mi gente, de aquí vamos para Filadelfia. Fuimos de Manhattan. Fuimos al Alto Manhattan a buscarlo a él. Ahora vinimos aquí a New Jersey a buscarlo a él. Y ahora nos vamos para Filadelfia. A ver al rey LeBron James y Anthony Davis. A ver a LeBron James. LeBron James. Y ojalá que ganemos. ¿Y tú crees que ganemos? Yo creo que sí. Hoy vamos a pasar el rolo. Hoy vamos a pasar el rolo. Pero andamos con un driver. Y miren qué andamos, mi gente. No bulto. Andamos en una cádila, para que no monten vaina, que los lebroneros andamos alta gama. Miren para allá. Así que, mi gente, vamos allá, vámonos para Filadelfia. Amárrate bien, César, porque le voy a dar con todo para allá, para que lleguemos. Dice que llegamos a las 7, pero voy a tratar de agarrarme 15, 20 minutos para que lleguemos a tiempo allá. Cuidado si chocamos, ¿no chocamos? No, andamos bien. Andamos con un driver. Andamos en una nave. Ok, vamos allá, mi gente. Vamos allá. Vamos a ir a Gino's después del juego. Ustedes oye, señores, vamos a comer light en el juego. Vamos a comer, pero vamos a comer light. Porque vamos a ir a Gino's después del juego, que es donde hacen los originales Philly Cheesesteak, donde se originaron los Philly Cheesesteak. ¿Tú sabes que el sándwich se llama Philly Cheesesteak? Sí, yo sé. Y eso fue porque es de Filadelfia, de aquí. Entonces el sitio se llama Gino's. Se llama. Bueno, mi gente, me estoy dando masaje yo aquí. ¿Cómo ve la vaina? Ahí, eso, masaje. Andamos alta gama, mi gente. Hoy soy, ¿quién soy yo hoy? El invitado especial. El invitado especial de nosotros, César el Cowboy. Eso. nada, mi gente, vamos bajando para acá, para Filadelfia. Para el Wells Fargo. El estadio del Wells Fargo. A ver el juego, mi gente, de Filadelfia 76ers con los Lakers. A ver a LeBron James. LeBron James. Bueno, mi gente, ya entramos aquí, ya llegamos aquí al estadio. Este es el Wells Fargo de Filadelfia. Aquí están la gente entrando. Y mi gente, nosotros hicimos un lío. Nosotros hicimos un lío con la guagua. Quitamos una barra y no entramos. Y nos cayó en toda la seguridad atrás y tuvimos que dar la vuelta. Entonces, pues llegar más temprano, llegamos más tarde. Cowboy, ¿y qué fue lo que pasó entonces? Oh, que nosotros cuando íbamos entrando por allá, había un parqueo ahí, había como una barrita y yo le dije a este muchacho. Ariel, vamos a quitar eso y entrarnos, y nos entramos, y vino seguridad y una vez, tuvimos que salir y dar la vuelta, hacer todo lo que hicimos de nuevo. Tuvimos que hacer todo lo que hicimos de nuevo. Eso le pasa al dominicano. O sea, que por nosotros economizarnos tiempo,
perdimos tiempo. Sí. Así que vamos para adentro ahora. Están llegando la gente de LeBron James. Güey, LeBron James, el mejor de la historia. LeBron, the best. Y estamos en Filadelfia, señores. Y estamos en Filadelfia. Otro de LeBron, another one. King James, who's the best? King James. King James, yeah. ¿Dónde están los lebroneros? ¿Dónde están? Otro de LeBron, déjame ver. Otro de LeBron. Yo le estoy diciendo que este es el gol. Estamos en Filadelfia. And who's the best? Who's the best? Bron, Bron, you know what I mean. Bueno, mi gente, definitivamente que donde juega LeBron James. That's right, LeBron James. LeBron James, who's the GOAT? The GOAT. King James, the GOAT. LeBron James. Donde juega LeBron James, mi gente, es el lleno de fanáticos de los Lakers. Así que vamos para adentro, mi gente, vamos allá. Ustedes ven eso que están ahí. Eso no son, esas luces son todo calefacción, mi gente. Aquí estamos en el checkpoint, que vamos a entrar para adentro ahora y hay que dejar todo. Así que vamos allá. Y aquí ya estamos adentro, mi gente. Obviamente, como en todos los estadios, tienen una tienda. Nosotros ahora vamos a ir a buscar nuestro asiento. ¡Ey! Están rifando un carry. ¿Dónde están los tigres? Me dejan. ¡Yo! Y aquí tenemos un court donde están todas las comida. ¡Ey! Estamos en Filadelfia. ¿Dónde están estos tigres? Me dejaron estos tigres. Y aquí estamos entrando. These two in 23 and 23. Okay, okay. Row 9. 24. Only two can go. No, yeah, but they only got two 24, seats. 24. Let me see that. Yeah, aquí estamos en el estadio, mi gente. Miren qué preciosura. Vamos allá. Eso. Llegamos un chin tarde, mi gente, pero estamos aquí. Y aquí, mi gente, estamos viendo el rey LeBron James. Bro, miren a LeBron. Miren a LeBron James. Qué fuerte el rey. Vamos, dámele la bola a LeBron para que acabe con este cuarto. Dale la bola a LeBron. ¡Taca! El rey LeBron James, el mejor de todos los tiempos. Respeten. Respeten al rey. Respeten al rey. Señores, nos están dando una pera. Yo estoy desanimado. Dime. En la mitad nosotros remontamos y le damos. Vamos a meter al Titi López de refuerzo. Vamos a meter para que la meta de tres. Ex jugador del Superior de Santiago. La gente de Santiago, ustedes conocen ese. Activo. Andamos con los rangos, mi gente. Aquí no andamos con tigres que lo que jugaron, dique en canchita, dique. No, aquí andamos con gente dura. Allá. Allá. No, mi gente, termina la primera mitad, nos están dando una pela, pero volvemos en la segunda mitad a ganar el juego. Ya. ¿Por cuánto ganamos? Remontamos y ganamos por 5. Por más, por 10. Está difícil, pero nada, vamos para la segunda mitad. No, para joder Mota, que no le gusta LeBron. Es un hater. Mira, estamos aquí. LeBron James. En el medio tiempo. Tigre, mis seguidores fieles, activos. El mejor de todos los tiempos. El mejor. Es un video. El coach, el mejor de todos los tiempos. ¡Ey, la gente dura aquí! ¡Miren para allá, miren para allá! ¡Ey, aquí, aquí la foto! ¡Allá! Este tipo. El panorama, que no le gusta a Coibuy, el panorama. ¡Allá! Aquí en Filadelfia. ¡Ya! Bueno, mi gente, y el que viene a Filadelfia y no se come un Philly cheesesteak, no ha hecho nada. Yo, estamos a dieta, pero mi primera vez en Filadelfia, tengo que probar el Philly cheesesteak de aquí porque tú supiste
Así que esa es la que hay. Gente, nos dieron en la madre, nos vamos a ir a beber allí, porque hay que hacer algo, aunque sea. ¿Dónde nos vamos a ir? Vamos para allí, lo primero, a comprar un sándwich y después... Ya yo con ese Philly cheese ya no quiero más comida. Coño, lo metí en la mano. Está bien, pero para la próxima. Pero no, mi gente, oiga. Ahí va. Va a tener que editar eso, señor, esta cámara. Pero nada, mi gente, la experiencia es lo mejor que hay. Entonces ahora yo les voy a mostrar lo que es la ciudad de Filadelfia. Así que sigan viendo, que esto no se acaba aquí. Ahora vamos a ir a bebernos un par de frías, a conocer la ciudad, a darnos... ¿Cuándo tú me vas a ir a un sitio? ¿Una mujer, no? Sí. Ay, es mentira, mi gente. Sigan ahí, vamos ahora a rondar por aquí, por la ciudad. Bueno, mi gente, vámonos. ¿Cuál fue la que dijo que me iba? Esto está... Qué frío. Esto está frío con cojones. Bueno, mi gente. Ey, está frío. Está calentando mi brazo, tita. Bueno, mi gente, miren esto. Gino. De 1966 esto aquí. Señores, este es uno de los sitios donde venden los Philly cheese steak. Estos son unos sándwiches que vienen con queso lo que inventaron el Philly cheese steak. Sí, fueron Gino's. Mírenlo ahí. Así que ya vinimos a Filadelfia, mírenlo ahí. Filadelfia original. Esa es la que hay. Entonces ahora, mi gente, nosotros le vamos a dar un panorama por aquí, por lo que es Filadelfia. Esto, mi gente, yo le voy a dar una sola mordida, porque yo en el estadio me comí uno. Le voy a dar una sola mordida, para un pedacito voy a coger para probarlo y se lo voy a llevar a los hijos míos. Así que vamos allá. ¿Caso? Bueno, mi gente, esto es Filadelfia. Miren cómo son las calles, son un poquito más estrechas que las de Nueva York. ¡Ey! Miren una cancha. Muy duro. Miren cómo están las canchas, mi gente, aquí en Filadelfia. Y allá están las otras tiendas de Gino. Ustedes pueden ver por allá. Digo, otros... Porque esta es como una área, mi gente, aquí que... Esta es una área que hay muchos sitios de comida y vaina. Miren allá otro sitio, Pats and Steak. Y esto aquí, mírenlo allá, mi gente. Gino Steak. The best Philly cheese steak. Miren, ustedes están viendo. Allá en la puntica un Philly cheese steak, carne de res con... Pero Gino Steakhouse. Señores, no me están pagando promo. Pero no creo que ellos necesiten eso. Pero esto está bien chévere aquí. Ellos están bien chévere. Algo que tiene Filadelfia, mi gente, es que miren, las calles son un poquito estrechas. Un poquito estrechas son las calles. Muy duro. ¡Ey! What's up? Y nada, mi gente, vámonos. Hey, andamos alta gama, mi gente. Andamos alta gama con los tigres. Allá, ¿qué dicen los tigres? Estamos bien aquí en Gino Steakhouse, lo mejor. Desde allá, coño, están tristes los lebroneros, perdimos hoy. No, estamos bien. La experiencia está buena, no se pongan a todos los juegos. Son 82. Tenemos récord positivo el año pasado en esta época. Estábamos sufriendo y ahora tenemos récord positivo. Positivo. Pues nada, mi gente, vamos a mostrarles lo que es un poco esto.
aquí en Filadelfia, así que vamos allá. Bueno, mi gente, y aquí vamos por la famosa calle de Kensington, la que le dicen la calle de los zombies. Yo hice un video de esto, ya ustedes saben. Pasamos por aquí para que ustedes la vean de noche, que son, ¿cómo que era? Son las 10 de la noche. Las 10 y 12, para que ustedes vean la famosa calle de Kensington en Filadelfia de noche, cómo se ve. Ustedes saben que no podemos mencionar lo que sucede por aquí porque YouTube se pone se pone bruto, pero miren, miren la gente en la calle ahí, dale mal paso, mírala allá. Miren la gente en la calle allá, donde están. Miren eso. Mira eso. Están prendiendo ahí pachuché. Prende el pachuché, un tecaché. Y una información para que ustedes vean, mi gente, porque la gente cree que Filadelfia entero es así. Esto es una sola calle, mi gente, donde se conglomeran todos esos indigentes y personas con problemas de la mente. Y problemas de aquello. Y como estas son como calles solitarias, siempre están por estas áreas. Miren, miren por allá. Ustedes ven. Obviamente no podemos, no vamos a estar caminando por aquí. Pero ya que estamos en Filadelfia, decidimos hacerle un recorrido por aquí. Miren cómo hacen los tigres la fogata ahí afuera. Porque está bien frío, mi gente. En verdad, en verdad. Está bastante frío. Y andamos de noche, mi gente, por aquí. Que está frío, mira cómo prenden su fogata. Se ven toda esa gente en la calle, mi gente. Miren, 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 miren. Ay, Dios mío. Miren eso, miren eso. Miren todo eso, mi gente, cómo se ve eso. Esto por aquí, ya usted sabe. Tú supiste. Miren allá, miren, miren. ¿Está leyendo eso? ¿Está leyendo? Estudiando para mañana. Estudiando. Miren la basura en el suelo, mi gente. Esa es la famosa esquina ahí del tren. Y ya aquí prácticamente. Ya, está lleno ese para allá. Por todos los lados que están ellos, mira, mira. Una cantidad enorme de zombies. No, esto es controlado por muchísima gente, tú supiste. Yo no sé, rojo aquí, si es que está atrás de mí, se va a parar, pero bueno, es pariendo. Los tigres en YouTube, cabrón, te fuiste en rojo. Esos tigres no perdonan nada en los comentarios. Una demanda, se va a tirar aquí arriba.
video de hoy, hasta aquí el video de hoy, mi gente. Aquí me encuentro en Kensington Avenue y nada, decidimos terminar el video por aquí. Esto es una área que tú supiste. Andamos por aquí a las 11 de la noche, mi gente, pero obviamente no andamos caminando, andamos en un vehículo. Pero eso es para que ustedes vean cómo se ven estas áreas de por aquí. Ustedes vieron el panorama que le dimos y es bien deprimente, mi gente, pero quiero que ustedes sepan que no es toda la avenida. Nosotros vinimos toda desde que empieza la avenida, ya por aquí estamos como hasta el final y en realidad es como un pedacito, como de unas 5 cuadras donde se aglomeran los zombies y están como por ese pedacito por ahí. Así que esa es la que hay, mi gente. Se despide de ustedes desde Filadelfia, aquí en la avenida Kensington, el Cowboy TV y NBA. Hoy andaba junto el Cowboy TV y el NBA. Así que denle like, suscríbanse y denle la campana de las notificaciones para que les salga cada vez que yo suba un video. Por ahí está pasando el tren y nos vemos.